Sean todos bienvenidos al canal Mundo CR. Y hoy, amigos, hoy nos encontramos en lo que será otro día de pesca. Pero bueno, la pesca de hoy, amigos, será diferente a la que hemos realizado siempre. Aquí nos encontramos, amigos, en lo que será una pesca con suscriptores al canal. Que bueno, es algo que nos llena de mucha alegría poder venir y venir aquí con las personas que bueno, que nos ven en los videos y que nos puedan acompañar y participar. Es algo que nos llena de mucha alegría, amigos. Me siento muy contento, la verdad, que bueno, hemos podido concretar y hemos tomado el acuerdo de que todos los que han podido venir, ¿verdad? Porque en realidad eran más personas que querían venir, pero bueno, hay personas que viven muy lejos, en otras zonas del país, que no pueden desplazarse acá a la zona donde estamos. Pero bueno, estos son los que bueno han podido venir en realidad. Entonces esto es algo que nos llena de mucha alegría y estamos muy contentos de poder compartir lo que es la pesca aquí con todas las personas que bueno han podido venir hoy. Esperamos que bueno no sea la última vez que podamos hacerlo, ¿verdad? Y bueno, las personas que no pudieron venir, bueno, esperamos que haya una próxima, ¿verdad? Entonces, aquí estamos en la parte donde podemos llegar con los vehículos y vamos a caminar hacia el lugar para, bueno, mostrarles lo que será el día de hoy, la pesca. Y bueno, por aquí estamos continuando la pesca del día de hoy. Aquí estamos en un lugar que es, bueno, simplemente espectacular. La belleza de este lugar es muy grande, el entorno aquí donde nos encontramos. Aquí hemos llegado a unas pozas bastante profundas, que tienen como un verde esmeralda. Y bueno, por aquí estamos haciendo unos intentos. Allá está el compañero al fondo, vamos a ver si podemos enfocarlo un poquito más. Allá medio se ve, donde está haciendo unos intentos, pero bueno, parece que no, está el sol demasiado caliente y no está queriendo picar nada. Pero bueno, el lugar es bellísimo. Estamos, bueno, aquí los que andamos hoy estamos impactados con la belleza de este lugar. Que bueno, sin duda alguna aquí tiene que haber, amigos, lo que es Guapote Grande. De eso no hay duda. Allá va el otro compañero a ver si logra hacer algún enganche allá al fondo. Y bueno, vamos a ver si logramos hacer alguna captura. Y bueno, amigos, por acá el compañero. Vea qué buena captura, amigos. Aquí lo tenemos. La primera aquí en esta poza buena. Vea qué lujo de guapote. ¿Cómo es que se llama este? Sí, creo que es guapote, no, guapote normal. Es un guapote, pero más. Parece el guapote tigre. Se parece al guapote tigre, nos comenta aquí el compañero. Es más negro que
que el guapote normal. Qué buena captura. Bueno, en el primer intento que hizo en esta poza, el amigo lo ha capturado. En esta parte se ve. Es que es, la belleza es muy buena aquí. De ahí para abajo no podemos continuar porque hay una caída inmensa de grande que es imposible bajar. A ver si puedo hacer un vuelo con el dron para que ustedes puedan ver el lugar de aquí donde estamos. Más para abajo de aquí hay una poza inmensa de grande, mucho más grande que esta. Pero está abajo y bueno, como mencioné anteriormente, no se puede bajar. Pero vamos a mandar el dron para que ustedes puedan observarla. Y bueno, por acá el compañero parece que le está jalando ahí la cuerda. Vamos a ver si lo puede pegar. Sí. Sí, allá viene, amigos. El guapotico. Eso, qué bonito. Por aquí lo tenemos. Bueno, ya hace un instante le jaló aquí al compañero, pero no pudo pegarlo. Y ahora sí pudo pegar el guapotico. Aquí lo tenemos. Ahí en esa roca que está al fondo. Bueno, por acá el compañero nos manifiesta que le está jalando uno. Ahí podemos ver cómo la cuerda la está pensando. Vamos a ver, sí. Sí, ahí lo trae el guapotico. Tenemos la captura. Podemos observarlo. Bueno, en realidad está un poco pequeño este vamos a liberarlo, pero bueno, estamos en una poza muy buena. Aquí podemos observar una poza muy muy profunda, que bueno, creemos que bueno, puede haber algo más grande por acá. Por acá está el otro compañero al fondo, donde bueno, también hace algunos instantes sacó uno. Y bueno, por acá estamos en el mismo lugar y bueno, el compañero le está jalando otro. Vamos a ver si lo puede pegar. Vamos a ver. Sí. Aquí tenemos otro pequeñín. Bueno, está jalando, pero bueno, solo pequeñitos, pero bueno, sabemos que aquí en esta poza deberían de haber grandes también. Vamos a liberarlo. Ahí está. Pero sí, la poza se ve bastante buena. Y bueno, amigos, ya vamos a dar por concluida la pesca del día de hoy. Bueno, ya es un poco tarde y ya, bueno, estamos bastante lejos aquí donde tenemos los vehículos. Entonces ya es hora de ir caminando ya. Aquí unas palabras aquí el compañero suscriptor que nos ha acompañado el día de hoy en la pesca. Buenísimo lugar, lindísimo aquí, para que nos visiten, el Mundo CR, excelente. Bueno, pura vida. Aquí está el otro compañero ha estado el día de hoy aquí con nosotros en la aventura. Estamos despidiendo la pesca aquí, gracias al Mundo CR por invitarnos. Suscríbanse.
Bueno, todo ha estado, bueno, bastante bonito y bueno, estamos sumamente alegres de que poder traer suscriptores al canal. Esperamos que bueno, sean, que no sea la última vez y que sigan más. Bueno, de hecho hay varias personas que quieren venir a acompañarnos en futuras pescas. Bueno, ahí estaremos viendo a ver qué pasa. Y bueno, amigos, no olviden suscribirse al canal y nos vemos en la próxima.